Como editor, tiene usted mi promesa de que el Centinela cooperará con usted en su campaña de caridad. Llámeme si le puedo servir en alguna otra cosa. Atentamente, etcétera, etcétera. Envía una copia a Edward y asociados. ¿Algo más? El memorándum para investigar la seguridad de los conductores. Puede esperar hasta mañana. ¿Quieres una copa? ¿Qué hay de tu cita? Tengo tiempo. Vamos a cenar tarde. Y es lo menos que puedo ofrecerte por haber trabajado tanto. El teletipo del Centinela le trae a usted un boletín especial. Un objeto no identificado se estrelló y se quemó en unos campos como a 2 millas fuera de los límites de la ciudad. Cato, ven acá. El primer informe llegó por un testigo ocular que vio el objeto... ¿Quién está de guardia hoy? Gorman. Llámalo pronto. ¿Te vienes? Así parece. Un móvil del Centinela en el lugar de los hechos. El objeto explotó en llamas. El platillo volador ha sido consumido por ellas, quedando solo escombros en toda esa área. Varios testigos informan que unos segundos antes de que el objeto estallara, vieron a 7 u 8 personas que salían del aparato y corrían a través del campo. Lo llama el señor Reed. Bill, ¿qué hay de toda esa historia? Varias personas, incluyendo un policía y un doctor, vieron el platillo volar hacia el este. Así es, entonces comenzó a perder altura hasta que se estrelló. Tengo un informe. Hay rumores de que la ciudad ha sido invadida por seres del espacio. El público se está alarmando. Los puentes y carreteras comienzan a congestionarse. Estoy enviando unidades móviles a esos sitios. El auto, Cato. Comunícame con Scar. El avispón verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabé. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el avispón verde es en realidad Britt Reed, dueño del periódico Centinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el avispón verde. El avispón verde. Con la actuación estelar de Van Williams y Bruce Lee. Usted lo mató. Está inconsciente, nada más. Bama solo usó una fracción de su poder. Hoy presentamos Invasión Espacial, primera parte. Usted es extremadamente joven y bella. Espero que tengamos un magnífico recuerdo de esto. ¿Quién es usted? Somos caminantes, señor Reed. Caminantes de un ininterrumpido viaje. Y deseo su más completa cooperación. Hace aproximadamente 45 minutos nuestra nave se estrelló. ¿Entonces eran ustedes? Sí, señorita. Usted no esperará que supongamos que es un visitante de otro planeta. No, señor, yo no espero que usted lo suponga. Debe creerlo. Por razones obvias, no queremos permanecer aquí más del tiempo necesario. Y también por eso se lo decimos a usted. ¿Por qué a mí? Por su estación. Usted le dirá a la gente de la ciudad que nos debe dejar tranquilos. Nosotros solo queremos que nos dejen ir hacia un área deshabitada donde una nave hermana pueda aterrizar. ¿Y si me rehúso? Mamá, dile al señor Reed lo que pasará si no nos ayuda.
En este momento, 5 naves hermanas vuelan sobre nosotros. A no ser que haga lo que nuestro líder dice, la ciudad va a ser destruida en unos instantes. Bien. Usted no tiene todo de su parte, ¿no es así? Desperdicie un tiempo precioso, amigo mío. Creo que el coeficiente de inteligencia en la... ¿Tierra? Sí. Es lo suficientemente alto para entender la lógica. Los habitantes de la ciudad son presa del pánico. Y el pánico se contagia, señor Reed. Habrá accidentes. Tal vez muertes. Ahora, ¿qué mejor cosa puede hacer usted como responsable de una estación de televisión que emitir un simple anuncio sugiriendo al público que no invada las calles, que mantengan la calma, que nos dejen el camino libre para salir de la ciudad? Únicamente usted puede evitar el pánico. Usted tiene la ventaja de poder interrumpir cualquier programa por una emergencia. ¿Por qué usar la violencia, señor Reed, si la lógica triunfa? Triunfa con buena voluntad, señor. ¿No es verdad, Bama? La lógica triunfa con buena voluntad, señor. Está bien, les hablaré. Magnífico. Este es Britt Reed, editor del periódico El Centinela y gerente general de DSTV. Tengo un anuncio especial. En tanto no se aclaren los informes acerca del objeto volador no identificado, yo les ruego que conserven la calma. No hay evidencia alguna de que nuestra ciudad corra peligro. El único peligro es el pánico. Les ruego a todos que mantengan la calma. Además, no salgan de sus casas, es lo mejor. Repito, no salgan de sus casas. Los mantendremos informados continuamente del desarrollo de esta historia. Eso es todo. Gracias. Bien, ¿qué más quiere usted? Llame a las autoridades. Quiero la ruta secundaria 210 fuera de la ciudad y también la ruta 92A sin tráfico en un área de 15 millas de este a oeste. No lo harán. ¿Por qué no? Ya le dije que quiero el área limpia para cuando nuestra nave venga por nosotros. Una sola infracción a mis órdenes. Y Bama dará la señal a mis naves para que destruyan la ciudad. Sus naves están sobre la ciudad. Su civilización es egocéntrica, estúpida y muy divertida. Ustedes están a punto de llegar a la luna. ¿Creen que son las únicas criaturas en todo el universo que comprenden esas ridículas y simples tácticas? Llame Scanlon por el privado. Dicen que quieren el paso libre para poder salir de la ciudad. Las rutas que piden no tienen absolutamente nada excepto algunas granjas. ¿Tú qué opinas? No creo una palabra de esta historia. Sé que no es creíble, pero tenemos que ser objetivos, Fritz. Si nosotros vamos a poner un astronauta en la luna porque ellos no iban a aterrizar en la Tierra, voy a despejar esa ruta y a ver qué pasa. No perdemos nada con hacerlo. Está bien, Frank, pero yo tengo una corazonada. Señor Scanlon, sin policías ni trampas. Quiero esos caminos despejados tal como lo ordené. No me obliga a probarles que digo la verdad. Usted vendrá con nosotros, querida. Y si no cumplen todas mis órdenes, no volverá a ver a esta encantadora joven. ¡Mamá! ¡Mamá!
favor, siéntese, señorita. ¿Hay algo? No, nada. Llegarán a tiempo. Siempre llegan. ¿Mamá? Esos burócratas no se atreverían a llegar tarde. Mamá nos preparará unos refrescos mientras esperamos. ¿Por qué se disfrazan como gente de otro planeta? Hubo una época de mi vida en que podía contestar a preguntas de cualquier especie, pero cometí una fatal equivocación. Me adelanté a mi tiempo. Y buscando con ahínco, encontré la contestación. Poder, señorita. Poder fue lo que encontré. Seré igual que un dios muy pronto. Y podré controlar la vida del mundo entero. ¿Dónde están? Frank, se llevaron a Casey. Oye, Cato, Espere. La Fuerza Aérea acaba de llamar. Están mandando un equipo electrónico ultra secreto que llegará aquí en una hora. Eso incluye un proyectil de la bomba H. ¿Dijeron qué ruta seguirán? La que acabo de mandar despejar. El líder. Hace años escribí una historia. Fue despedido del programa de energía atómica por hacer pruebas nucleares no autorizadas. Destruyó un centro que valía millones de dólares. Dos científicos murieron. Quizá averiguó algo respecto a ese equipo. Supongo que debe andar tras de la bomba y la policía está a 10 millas. Y ellos tienen a Casey. Llamaré por el radio de mi auto. Debo mandar hombres allí. Vamos, Cato, tiene que intervenir el avispón verde. Hace daño a Casey. Mabuse es el líder. Doctor Eric Mabuse. Si se apodera de la bomba H, ¿le será fácil hacerla explotar? El proyectil jamás se transporta con el detonador. Pero para un científico como Mabuse es fácil hacer uno. Debe tener un plan que cree seguro, pero otros experimentos de él han fallado. ¿Y si se equivoca con la bomba H? Toda esta área será destruida. Cato, luchamos contra un hombre de infinita brillantez e infinita locura. Él aconsejó usar armas nucleares contra naciones enemigas. Él puede querer soltar la bomba H en cualquier país extranjero. Si lo hace y nos contestan, ellos acabarán con el mundo, Cato. Transporte de la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, adelante. Escucha, cambio. ¿Y ahora qué? Hay una forma de averiguarlo. Transporte de la Fuerza Aérea, le escucho alto y claro, cambio. Transporte de la Fuerza Aérea. Transporte. Estos canales es que se pueden interferir. Un tonto y su bomba serán separados. ¿Qué pasa? Probablemente se trata de algún radio aficionado, señor. Está bien. Deje el canal abierto por si se aclara. Yo siempre he sido un hombre de gustos muy simples. Solo quiero lo mejor. Vino, mujeres y poder. Una bagatela. Martin, baja nuestro altavoz, ¿quieres? ¿Estás seguro de que esa es la frecuencia? Positivamente. Busca en la frecuencia de la policía. Sí. Mabuse está actuando. Thank you.
es el detector. Stacy, conecta la alta frecuencia. Trataremos de seguirlo. Ya armé el mecanismo, doctor. ¿Quiere revisarlo? Claro. Con cuidado. Mantén puestos los interruptores de seguridad. Sí, señora. Según parece, es el camión de la Fuerza Aérea. 10 minutos antes. Eso cambia por completo nuestro horario. No se puede depender de la gente. Pero, ¿qué son 10 minutos con todo el poder en mis manos? ¿De qué está usted hablando? ¿Qué intenta hacer? Lo encontraremos en 6 minutos 10 segundos. Carey, díselo a los hombres. Bien. Señorita, espero que a usted le guste el peligro. Dentro de unos momentos tendremos un nuevo pasajero. La bomba H. Usted jamás conseguirá lo que pretende. Yo pienso diferente. Ellos no podrán hacer nada. En menos de lo que usted supone, yo armaré el detonador. Y entonces, señorita, tendré el dedo en el disparador. ¿Qué piensa hacer con ella? ¿Qué pienso hacer? ¿Qué se hace con una bomba? La voy a hacer explotar. Vamos, señorita. Insisto en que me acompañe. ¡Hugo! Ten la bondad de matarla. ¡Vamos, rápido! Es solo el transoscilador, no hay problema. No. No hay ningún problema.
¡Sepárense! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! En el menor movimiento para defenderse, yo volaré toda esta zona. Si aprieto este botón, la bomba que trae en ese camión estallará. Y todo hombre, mujer y niño de esta ciudad desaparecerá en el acto. Vean ahora unas excitantes escenas de la segunda parte de Invasión Espacial. ¿Por qué activó la señal del avispón? ¿Lo atrae hacia nosotros? Precisamente. Usted debe estar loco. No vuelva a decir eso de mí. Yo me voy de aquí. ¡Espere! Usted va a decirme dónde están Mabuse y el arma. ¿Dónde están? Mabuse se fue, y si nosotros no hacemos lo mismo... ¡Olvídese de eso! ¿Dónde están? Por salvar la ciudad de la destrucción atómica, la próxima semana, a esta hora y por este mismo canal.